avanza. El mundo avanza. México no se detiene. Baja California Sur se transforma. Sud California Hoy, con Joel Trujillo González. Las noticias más importantes del estado, México y el mundo. México. Las noticias nos unen en Sud California Hoy, edición matutina. Con el gusto y placer de saludarlas y saludarlos esta mañana de lunes 25 de marzo, ya 25 de marzo del 2024, 84 días transcurridos, 282 días por transcurrir. Estamos en la semana número 13 de este año, de este 2024. Hoy es día de los que llevan por nombre Humberto. Saludos donde quiera que esté el señor Humberto Pérez Morato. Un recuerdo importante para el señor Humberto Pérez Morato. Humberto, algún Humberto que conozcan, Humberto Ávila, Humberto Arce Sánchez también se le recuerda al profesor. Y a todos los que llevan por nombre Humberto, un saludo especial. También si tú conoces algún Hermelando, así como que de fresa, de durazno, de qué. Hermelando, un saludo y una felicitación. Si conoce, pues primero díganos que sí existe alguien que se llame Hermelando, porque también es un santo el día de hoy. Oye, hablando de casi helando, pues está fría la mañana, estuvo fría y fresca la mañana. No sé, tú que llegaste aquí tempranito. Fresco, ¿no? Y no traías sudadera, por supuesto. Ah, sí, chamarra. Oiga, pues bastante frío, 13 grados, 14, en este momento 15 grados. Hubo bastante actividad el fin de semana, hubo accidentes el fin de semana, bastantes, para que también tomen precaución. Vienen días fuertes en cuanto a la movilización de muchísima gente. Desde el viernes bastante tráfico en la carretera transpeninsular. Hay baches en la carretera transpeninsular, también mucho cuidado. Ahí veía en algunos grupos de WhatsApp en donde creo que 6-7 vehículos habían sido afectados por los baches que están identificados en el tramo carretero entre La Paz y Ciudad Constitución. Y bueno, pues mucho cuidado, extrema precaución. Y digo los que reportaron. Me imagino que debe haber en otros puntos de la carretera, así que hay que tener mucho cuidado al transitar. Ya saben las recomendaciones. Si toma, pues no maneje. Si va cansado, descanse y luego ya maneje. Más vale tardar un poco y llegar a la playa más tarde a pues no llegar, ¿no? Nunca. Entonces, tómelo en cuenta, el uso del celular. Y bueno, pues principalmente ir bien despiertos. Y gracias por escucharnos a través de la radio de Sud California, 99.9 FM, 1050 de amplitud modulada, aplicación ZENO, Seno Radio. Así nos encuentra también. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales en este momento, a través de Canal 8, redes sociales en Facebook, X, estamos en Instagram y estamos en nuestro canal de YouTube, que también lo puedes, te puedes inscribir o suscribir, y en TikTok y RBCS, así nos encuentran, nos comparten, nos dejas comentario, queja, sugerencia o no, mi estimado Alejandro Espinosa López, que el fin de semana estuvimos con una intensa actividad en Santo Domingo. Allá estuvimos todo el, desde tempranito, todo el sábado, yo creo que hasta la, ¿qué sería? 12 y media de la noche. Y eso porque me vine de raite de Santo Domingo a la Toba, porque les dije, no, mi familia, váyanse ustedes, yo me quedo aquí porque la fiesta está buena. Estuvo buena el festival de Santo Domingo, que es el Festival del Ostión, la tercera edición del Festival del Ostión, Santo Domingo y sus sabores. Hubo intensa actividad desde temprano, más de 30 expositores, la gente disfrutó, no cobraron absolutamente nada, la gente podía degustar, comer. Esas por ejemplo son tostadas de ceviche de ostión, la gente las procuró bastante, mucha gente que disfrutó del ostión en sus diferentes modalidades, modos, maneras. Hubo ganadores del platillo caliente, del platillo frío, de la crema, de la pulpa más pesada, del ostión más grande. Ese fue el único que yo probé, ese que usted está viendo, que es un mousse de ostión ahumado de los amigos de Ocotillo, de Loreto. Así que pues estaba buenísimo, buenísimo ese mousse de ostión riquísimo de los amigos de Ocotillo. Y bueno, pues ganaron en diferentes modalidades, mucha gente disfrutó, gozó. Esa es una artesanía que me llamó mucho la atención. Estos motores son miniatura, la panga también. Y ahí arriba los famosos costales en donde pues se cultiva el ostión. Ve a la señora con singular alegría, le pone limoncito, prepara sus tres ostiones para disfrutarlo. Dijo, no, pues no le hace que me estén viendo, yo voy a comer así de...
y luego le ponen la salsita de soya, le ponen la huichol. Así que una cosa deliciosa. Bueno, pues para quienes lo consumen, les gusta el ostión, les digo, en sus diferentes modalidades. Me llamó mucho la atención uno de los platillos que fue también de los ganadores, que fue el de el ostión a los cinco quesos. Entonces, pues gratinado, todo rico. Había rollos de empanizados de... que también estaba, bueno, se miraban buenos, de ostión, rollitos empanizados de ostión, hubo tamales de ostión y los de directo y sin escalas desde la concha. Ahí están mis amigos de La Palizada, que de verdad es un ejemplo, y esto les llama mucho la atención también a los investigadores, a las empresas, porque ha sido realmente un ejemplo a seguir. Esta y otras cooperativas de las que estuvieron participando, esta en específico es La Palizada, ahí en Santo Domingo, en donde, bueno, pues han hecho un, además de un lugar hermoso en esos esteros, en donde han producido bastante ostión, se da la oportunidad de, pues también ser una empresa ejemplo y aportarle. Recuerde, Santo Domingo le aporta el prácticamente 75% de la producción de ostión en Baja California Sur, y Baja California Sur ocupa el primer lugar nacional de ostión japonés en cuanto a producción se refiere. Entonces el 40% de las cooperativas ahí asentadas en Santo Domingo y sus alrededores son mujeres las que las encabezan. Entonces realmente sí ha sido algo socialmente interesante, económicamente por supuesto que también. Entonces el festival, bueno, la gente bailó, disfrutó, y fíjese, desde tempranito hasta que pues eran 10 grupos, había mariachi, había banda, había tropical, había sierreño, de todos los grupos, hasta caballos bailaron ahí en el festival, mucha gente. Y sabe que también me gustó mucho que gran parte de las personas que platicaba, con las que platicaba, pues se enteraron también, además de las entrevistas aquí en Canal 8 y las redes sociales y la radio de Sud California, ¿no? El poder escuchar, eso me da muchísimo gusto. Así que bueno, pues la gente estuvo disfrutando desde muy temprano. Hubo diferentes actividades, hubo cabalgata, iniciaron las actividades con cabalgata, esto fue el sábado desde temprano. Ahí está el mariachi, todo lo que da. Y bueno, pues le decía, cabalgata, que llegaron ya tipo 2 de la tarde, hubo la coronación. Aquí tengo los datos, por cierto, y ahora entiendo por qué tengo este folder azul aquí. Dícese por acá que estuvieron presentes, y les voy a compartir, sí, porque este fue el que me dieron allá. Estuvo el profesor Honorio Arbizu, Marcelo Armenta, ahí está el caballo, mire, el que le digo que anduvo bailando. Hasta allá anoche también anduvo bailando el caballo ahí. La gente ni se inmutaba, ellos bailaban, disfrutaban, y el caballo también ahí gozando con este señor que traía. Bueno, pues se quedó desde la cabalgata. Luego estuvo, bueno, hubo, le voy a decir, representantes por aquello de la veda y todo esto, ¿no? Hubo representantes del gobierno del estado, representantes de la Secretaría de Turismo, estuvo también el municipio, hasta del municipio de La Paz había representantes, estuvo de la presidencia municipal de Comundú. Luego también pues estuvo el profesor Alfonso Flores Arce, quien es subdelegado municipal de Santo Domingo, con quienes estuvimos platicando durante la semana anterior y hace 15 días también, pues para invitar a la gente al festival. Fue coronada Nairín I como reina de los de este festival, y la princesa Karime Itzel Arbizu fue la que entregó la corona a la pues sucesora. También hubo, les decía, estuvo el platillo frío, el platillo frío, el platillo caliente, el dip de ostión. Y luego hubo un especial que es el aguachile rompetruzas, que era también pues obviamente de ostión. El que más picara obviamente fue el ganador, el ostión más grande, el ostión más pesado, la pulpa de ostión más pesada. Y los jurados, el jurado calificador estuvo integrado por Baldo Beltrán, Roberto Vega, Alejandro Higuera, Jorge Antonio Buelna, Talía Gúndez, Belén Ojeda, Luis Mario Zuna, Juan Nicolás González, Elizabeth Guillén y Alfredo García Green. Pues fue una fiesta durante estos 2 días, este fin de semana. Hubo carreras de carros también el día de ayer, que es una de las tradiciones. Creo que la detuvieron por alguna situación que pasó ahí en Santo Domingo, al parecer. Y más tarde lo confirmamos, ¿no? Un jovencito, fíjese qué triste, ¿no? Como por un lado la fiesta y el ambiente y lo bonito, el festival, y por otro lado el duelo de una familia, pues que lamentablemente pierde a un joven ahí en Santo Domingo.
Y bueno, pues lo importante el sábado, mucha gente, no le tengo así como que la cifra ni calculada de cuánta gente fue, porque desde que las 12 del mediodía estuvo llegando la gente, no paró de llegar y llegar y llegar, y luego bueno, que ya en la noche se convirtió en mucha gente. Ya le preguntaremos a Alfonso Flores Arce o a Jonathan Godínez, que estuvo en la conducción. Felicidades, Jonathan. Nos tocó a nosotros el segmento de la coronación y que el mensaje y que el protocolo y todo esto. Ahí estuvimos en Marianela Vareño, estuvo Jonathan Godínez y su servidor Joel Trujillo. Así que más adelante le digo más o menos cuántos. Señor, vámonos a la pausa. Ya me pasé un poquillo. Son 7 de la mañana con 18 minutos. Regresamos con más. Siguen aquí en South California Hoy. No te quedes fuera del Chollero Fest. Vive el En la pantalla y al aire. 40 de conexión. 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de South California. Las señales que nos unen.
bien, estamos ya de regreso. No había visto. Oye, por cierto, me fui directo, ¿no? Sin escalas, saludar a mis compañeras y compañeros. Por ahí está Imelda, Cintia, esta Florecita que anda por acá, Priscila Plata Show. Ya saludamos también a José Luis Angulo Martínez en los controles técnicos. Ahora, después de haberlo escuchado en Buenos Días, Sud California, buena música el día de hoy. Bueno, todos los días, pues. Pero sí, hay días en particular en los que sí me gusta más, ¿no? Porque es como más variado. Entonces, y además, bueno, ustedes van armando su música, lo que quieren escuchar en Buenos Días, Sud California. Y todos somos comandados por el... Bueno, esta Flor ya le decía acá, Florecita, y también afuera Lauro. Y todos comandados por el señor productor Abraham Flores. Estamos listos para seguir con más información. 7:23 a.m. Una maravilla el tráfico. Una maravilla. La verdad que salí como a las 6:10 de la casa, de Camino Real, donde está su casa. No, llegué aquí 6:20. No, hombre, qué cosa tan mal. Es una chulada. Así que hay que disfrutar, quienes seguimos aquí en la ciudad, hay que disfrutar de la tranquilidad de este hermoso puerto de ilusiones. Sí, yo me imagino que todos los puntos, ¿no?, de la geografía estatal, donde quiera que usted nos escuche, nos sintonice, ya se están alistando, preparando. Muchos ya van desde por tradición, ¿no? O sea, como la familia Rojas, por supuesto. Mis amigos Rojas allá en Insurgentes, que ellos se preparan con todo y es una tradición del buen Juvencio y que les dejó y que tienen que seguir con esa tradición. Así que un saludo para Reyes y para todos sus hijos e hijas que seguramente ya se están preparando para ir a la playa. Y les digo esto porque, bueno, mucha gente sí se lleva con todo. Vemos ahí en carretera también que llevan, hay algunos que hasta refrigerador, otros llevan, se van en camión, en unos camioncitos, y luego llevan cargando hasta pasto y, bueno, para disfrutar. Y es que, bueno, se trata también de que si bien ir a la playa pues representa no la comodidad que tienes en tu casa, bueno, pues también acercarse lo más cómodo que se pueda, ¿no? Ahora sí que hacer un glamping como se usa hoy en día y como está en tendencia. Tengo saludos con muchísimo gusto para ustedes. En un momento vamos a irnos ya a la información de las compañeras reporteras porque pues ya inició el operativo, lo platicamos y nos enlazábamos el viernes con Itzel Rocha, pero ahora ya le amplió la información al respecto. Mi querida Teresita, ¿cómo está, Teresita? Ya te vi en la tele y en la radio y todo, mi estimada Teresita, ahí saludando. Muy buenos días también para ti, muchas gracias. Buenos días, Ramón Eugenio López Mendoza desde el Altar del Café. Ah, bueno, ayer fue Domingo de Ramos, ¿verdad? Dice, te envío la primera palma de olivo de Semana Santa. Con esta van mis mejores deseos de salud, paz, amor y abundancia. Que los ramos que se quedan en el Domingo de Ramos, bueno, vaya, son los que se utilizan para la ceniza del miércoles de ceniza. Los queman, pues, y hace la ceniza. Dice, feliz lunes, qué hermoso es despertar y saber que Dios nos ha bendecido con un día más de vida. Feliz inicio de semana a toda mi familia y amigos. Buenos días. Así nos mandan, pues, sus reflexiones compartidas. Oiga, ¿y qué tal ayer pues nuevamente hubo registros ayer de candidaturas? Ayer se registró, y aquí le tengo algo de información, se registró Cristian Agúndez allá en Los Cabos para presidente municipal. Hubo un en vivo también de Oscar Lex bastante interesante. Sobre todo, bueno, se muestra molesto, se muestra decepcionado también, y bueno, pues se parte la política también, ¿no? El hacer política representa un día eres amigo, otro día, al día siguiente no, lamentablemente la política así es. Decían acá, solamente coincides en algunos proyectos y en otros pues realmente después ya no coincides, ¿no? Entonces sí es también interesante lo que pasó ayer en temas políticos, sobre todo allá en el municipio de Los Cabos. Dice por acá, oiga, por cierto, gracias a Salvador y a Mari que me invitaron al festejo de su señor padre, que fue el fin de semana, lamentablemente pues estaba en Santo Domingo. Dice, buenos días, Joel, para si por favor me puedes felicitar a mi papá, José Ochoa. José Ochoa es el artesano, y le preparamos las mañanitas, señor Angulo. Es el artesano de la hora del rancho, ya así conocido, ¿no? Y justo hoy, 25 de marzo del 2024, está cumpliendo 86 maravillosos años de vida. Muchas felicidades para el señor José Ochoa, para usted, las mañanitas, y para quienes cumplen años. Ahí está, muchas felicidades para usted y, bueno, de parte de toda su familia, de Mari, Salvador, de Mari y su esposo, por supuesto, de Salvador, de toda la familia que le estuvo festejando el fin de semana al señor. Muchísimas felicidades, que deseamos la pase increíble el señor José Ochoa, el artesano de la hora del rancho. Héctor Murillo dice, nos está escuchando.
¿Quién tocó? Pues fíjese que no me tocó. A lo que me quedé ahí en Santo Domingo fue para disfrutar de Clan PM. Lamentablemente ya era bastante tarde cuando se iban a presentar. Estaba haciendo mucho frío. Y literal es cierto lo que les digo. Me fui de raite, pedí raite pues ahí a Insurgentes para... porque está haciendo mucho frío. Yo andaba de camisa manga corta y no, les dije, luego los veo, luego disfruto de Clan PM. Pero ahí estuvo Clan PM, por supuesto. Saludé a Gonzalo, a Viri, a Jorge Murillo. Jorge Murillo, Jorge Murillo es el hijo del Pichurri, el vallato Héctor Murillo. Pues allá estuvieron seguramente cautivando al público como siempre, mi estimado Héctor Murillo, ahí tú, toda tu familia. Y hasta sus nietos, los nietos de Héctor Murillo están ahí disfrutando. Y tocando, claro. Dice, buenos días, Juanito, qué gusto escucharte. Ya te vi feliz en tu querida La Toba. Que tengas unos felices días de descanso. Pues sí, en unos días más. Muchísimas gracias. Dice, Dios los cuide y proteja todos estos días. Dile al Machaca, Machaca, Machaca. Ahí te va, Machaca. Que gracias. Ah, es diferente. Dice, gracias, que lo quiero mucho. Y al escucharlo me llena de alegría mi alma, aunque me haga enojar. Yadira, pues ya sabes, acá también te queremos mucho, Yadira. De eso se trata, de hacer ese vínculo. Dice por acá, ok, muchísimas gracias, Alejandro Espinoza López, un saludo para ti. Y tenía otro, acá está Toño Murillo. Dice, un placer saludarte. Dice, excelente inicio de semana, la Radio Sud California. Hoy excelente noticiero matutino y la música de José Luis muy temprano. Buenos días, mi estimado amigo, familia Murillos. Agradecemos las atenciones siempre y deseamos que Dios Todopoderoso y bendito mantenga con éxitos la Radio de Sud California. Saludos para toda la población de Baja California Sur, de parte de las familias Murillo. Toño Murillo, sí señor, a ver si me toca conocer al señor Murillo en estos días. ¿Qué otro por acá? La Negra Pérpoli, fíjate, la Negra Pérpoli andaba en el Festival de los Teones y no la vi. Buenos y bendecidos días, amigo Joel, saludos de la Negra Pérpoli. Y dice, les voy a leer lo que comparte, lo útil y lo valioso. Una camisa es útil, un abrazo es valioso, un peine es útil, una caricia es valiosa. El dinero es útil, la amistad, la familia, la bondad son valiosas. Y paradójicamente, lo útil tiene un precio y lo valioso es gratis. Sin embargo, muchas veces valoramos más lo útil que lo valioso. Nos comparte, oye, qué bonita. Yo creo que esta es la más bonita que has compartido. Todas buenas, pues, pero esta mucho más bonita. Bueno, a ver qué dice el señor Juan Campos. Ya, Juanito Campos, ya andamos de nuevo por acá. Ya andamos disfrutando. Tú o yo... Porque me mandó que ahí salía, pero no dijo a dónde, qué, mandó un aeropuerto. A San Felipe. Ah, qué bueno, no sabes qué gusto me da decir, ¿no?, que estés de regreso y que hayas ido para allá. Muchas gracias, Juanito Campos, un saludo. Luego dice, ah, no, ya vámonos a información. Vámonos a información porque les comparto, ¿qué? ¿La hora? 7:00 a.m. Ah, no. Les comparto información, pero será después de la pausa porque son 7:31 a.m. ¡Saludos a Leoba! En un instante regresamos a Sud California Hoy. En la pantalla y al aire. 40 de conexión. 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Sud California. Las señales que nos unen.
you. Saludos a Leobardo González, el Leoba de Zaragoza. Un saludo para usted, mi estimado. Vámonos a la información de nuestra compañera Sara Yamburgo. Le platicamos el viernes, le damos un adelanto, ¿no?, de lo que iba a ser la información, porque estuvo Itzel Rocha ya dándonos detalles de lo que estaba pasando en el arranque, en el banderazo de inicio de este operativo de Semana Mayor. Y bueno, Sara ahí nos amplía la información, en donde estuvo, por cierto, el jefe del Ejecutivo, dio el banderazo de este inicio del periodo vacacional de Semana Santa 2024, y aquí los detalles. El gobernador Víctor Castro Cosío, durante la ceremonia de arranque de operativo de Semana Santa, se refirió al accidente que se presentó el día jueves 21 de marzo en la zona del Juncalito, en el municipio de Loreto. Reiteró el llamado que hizo la alcaldesa Milena Quiroga de extremar precauciones y disfrutar del periodo vacacional de manera responsable, al tiempo que reconoció la suma de todas las corporaciones que participan en la salvaguarda de las personas. Que el día de ayer una compañera de Loreto, trabajadora, perdió la vida en un trágico accidente donde la volcadura del camión que nos transportaba desafortunadamente hizo que hubiese un número importante de heridas, de heridos. Hay 3 de gravedad y estamos pues deseando que salgan de esta situación difícil. Vean nomás la situación en la que estamos iniciando prácticamente la Semana Santa, y por eso el llamado que ha hecho la compañera Milena, Ruth, Cancino y todos los demás miembros de seguridad que vienen contribuyendo a Marina Armada de México, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional. Les damos las gracias porque han sido muy importantes en contribuir coordinándonos con las policías municipales de todo el estado. A las voluntarias, a los voluntarios que nos hacen el favor de respaldar a los jóvenes que van a ayudar en esta Semana Santa, igual que lo han hecho otros años, a que se sumen, y de manera especial a bomberos, y Semana Mayor que sea de reflexión, de apego a la familia, pero cuídense mucho. De punta a punta les pido, del estado de Baja California Sur, ayuden preservando la vida de todas y de todos. Así que a cuidarnos todos. Que Semana Santa sea San Blanco. El arranque del periodo de Semana Santa comprende del 22 de marzo al 5 de abril de este 2024. Para Adriana Paredes Mesa, te pido favor, dice, ok, con muchísimo gusto, hay que checarse, mi estimada Adriana, un abrazo y un beso para ti, esperemos todo salga bien. Operativo de Semana Santa 2024 inició con más de 1,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, más todos los que se suman, ¿no? Las fuerzas policíacas, corporaciones que se suman para fortalecer este operativo. Sobre esto nos habla Itzel Rocha. Autoridades de los 3 niveles de gobierno han dado el banderazo de inicio del operativo de Semana Santa 2024. Este operativo implica un despliegue de 1,800 elementos de seguridad, protección civil, rescate, Cruz Roja y Fuerzas Armadas por todo lo largo y ancho del estado de Baja California Sur. El despliegue que se está haciendo en este operativo, como le mencionó ahorita el subsecretario de Protección Civil, es de 1,800 gentes, más de 250 patrullas, tenemos camiones de bomberos, tenemos ambulancias, tenemos embarcaciones desplegadas por parte de las fuerzas federales, de las fuerzas estatales, tenemos incluso aviones listos para alguna búsqueda en dado caso de que llegue a ser necesario. Pero todo este objetivo que se busca, que es que todos tengan una temporada vacacional tranquila y feliz, solamente se logrará con el apoyo de la ciudadanía, y como siempre agradecerles a los ciudadanos que siempre se han comportado de la forma adecuada, y por supuesto los niveles de seguridad que se tienen actualmente en el estado no es un triunfo solamente de las fuerzas de seguridad, sino todo lo contrario, es la suma de esfuerzos entre autoridades y ciudadanos. Entonces, pedirles el apoyo una vez más a la ciudadanía para que trabajemos de forma coordinada. Logramos tener los resultados que esperamos durante este operativo, y es tener un saldo blanco, que
que al término de esta temporada vacacional puedan retornar a sus trabajos, el personal de adultos, los estudiantes, los niños puedan regresar a las escuelas sin alguna novedad sobresaliente. Es fundamental la suma de la ciudadanía a estas acciones, a fin de proteger lo más importante que es la vida de las personas, además de disfrutar de este descanso de manera segura y responsable. Asimismo, se invita a la población a atender las recomendaciones que se realizan al emprender un buen viaje durante su estancia en el destino elegido y en sus hogares. En este sentido, es importante reforzar la cultura de la prevención y el autocuidado, disminuyendo con ello riesgos y escenarios vulnerables. Es exactamente como se hace la convocatoria, ¿no? A toda la gente que colabore, que contribuya con este operativo de alguna otra manera también es importante, ¿no? Estar fortalecidos. Ya vemos que hay un operativo desplegado, como dijo el gobernador, de punta a punta. Ahora lo importante es que también nosotros como ciudadanos contribuyamos a tener y lograr un saldo blanco al finalizar este periodo vacacional. Para quienes disfrutan de 2 semanas, bueno, pues estarán regresando, que es el 8 de abril, tengo entendido. El 8 de abril próximo, sí, el próximo 8 de abril. Y pues para los que unos días, el tiempo que sea, a disfrutarlo, pero con mucha responsabilidad. Y bueno, también voy a ampliar información sobre el trabajo que ha venido desarrollando los amigos de Los Ángeles Verdes. Esta jefatura de servicios de Los Ángeles Verdes en Baja California Sur se ha dado a conocer que la corporación se encuentra ya lista y preparada, bueno, ya incluso trabajando en este periodo vacacional, contando con 10 unidades. Usted va a ver pues por toda la geografía estatal, principalmente por la carretera transpeninsular, 10 unidades con personal capacitado. ¿Qué te ofrece? Bueno, pues te ofrece atención, asistencia en el camino, principalmente a quienes conducen ya en estos días de vacaciones. En este sentido, David Ortega Castro, quien es el jefe de los servicios de Los Ángeles Verdes en Baja California Sur, por ahí lo tenemos, José Luis. David Ortega ha dicho que la corporación brinda refuerzos en los 5 municipios de la entidad, en los números de contacto. Grábeselo, 078-078, a través de la aplicación. Y ahora está, digamos, el avance de la tecnología, lo tienes en tu mano y traes el teléfono contigo. Está también la aplicación de Los Ángeles Verdes para que lo descargues, para que lo tengas. Y bueno, sobre esto, este trabajo que ha venido haciendo y que estará haciendo en los próximos días Los Ángeles Verdes, habla David Ortega. La principal función de Ángeles Verdes es la asistencia y el auxilio en la carretera. El objetivo que tenemos nosotros como institución, como corporación, es que todo el que se traslada por carretera llegue con bien a su destino, ¿no? Contamos con 3 elementos actualmente que están activos brindando esta asistencia, este auxilio. Lo más importante antes de tomar carretera, antes de conducir el vehículo, es revisarlo totalmente, desde el estado de las llantas, el estado de los frenos, todos los líquidos anticongelantes del vehículo. Y si tienen alguna incidencia o requieran asistencia, sepan que en Ángeles Verdes estaremos atentos a través del número 078, que es un número a nivel nacional. Y también existe una aplicación en los teléfonos inteligentes que se llama precisamente Ángeles Verdes. Es totalmente gratuita, la pueden descargar y ahí también les podemos brindar esta auxilio, esta asistencia. También la Jefatura de Servicios de Los Ángeles Verdes exhortó a la población para que revisen, ya escuchamos a David Ortega, que revisen los frenos, las luces, las llantas, el líquido anticongelante de sus vehículos, también llevar una extra, es importante, el gato hidráulico, la cruceta, no ingerir bebidas, esto es importante también, bueno, todo es importante, no ingerir bebidas alcohólicas, usar el cinturón de seguridad es muy importante, evitar el uso de celular, y en caso de manejar largas distancias, pues hay que planificar los tramos, luego se llega a cansar, no exija de más, puede hacer paradas incluso para descansar y recargar combustible, estirarse, bajarse y luego le sigue en su camino, ¿no? En caso de sufrir un percance en carretera, recuerde 078, hay que orillarse, hay que poner las intermitentes y abrir el cofre del vehículo, porque esta es una señal de aviso a los Ángeles Verdes, tanto para la, veamos, ahí vemos una imagen para quienes nos escuchan a través de radio, está una imagen que, por cierto, ¿dónde será? ¿Por Mulegé? ¿O será la y por Loreto? Yo creo que por Loreto. Está el vehículo, es un Ranger, está en la orilla de la carretera con el cofre levantado y están Los Ángeles Verdes en la asistencia, ¿no? Porque esta es una señal de aviso, de auxilio, tanto para la Guardia Nacional como para Los Ángeles Verdes. Recuerda 078 y descarga la aplicación de Los Ángeles Verdes en tu dispositivo móvil, que es también muy importante.
7:44, 7:44, vamos a saludar para luego irnos a la pausa y luego también continuar con más información para ustedes. Victoria, Margarita, ya te estoy viendo por acá, muchísimas gracias. Adriana Mesa Paredes, y bueno, pues a toda su familia también un saludo. Mi querida Alina del Mar, qué bonito nombre y además una excelente cantante. Dice, que las bendiciones de Dios abunden en cada lugar en el que hoy te encuentres. Muy buenos días, y nos manda por acá una imagen muy bonita. Tuve y reflexión y tipo oración también compartida, mi querida Alina del Mar. A ver, ¿cuándo vienes a cantarnos acá? Ya no nos castigues tanto, Alina. Ven y cántanos, por favor. También saludos para, ya le decía, Ramón Eugenio López Mendoza. Teresita, saludos, Teresita, también. Muchísimas gracias, Mario Ochoa. Y también al Pichurri, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a la pausa, son 7:45. Regresamos con más. En un instante regresamos a Sud California Hoy. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones, Canal 8 y la radio de Sud California, las señales que nos unen. California Hoy, con Joel Trujillo González. Muchas gracias, gracias por seguir con nosotros. Son las 7:48 de este lunes 25 de marzo. Por cierto, mañana es cumpleaños de Sara y Embergo. Y sé perfectamente porque es cumpleaños del señor el 501, el original. Saludos a don Joel Trujillo.
González, que mañana también va a estar cumpliendo años. Luego tengo acá, pues mire, hubo bastante accidente, ya le platicaba. Bueno, hubo varias cosas el fin de semana. Al parecer una persona se peleó con la familia, una riña que tuvo con su familia. Tenía un arma blanca ahí en la colonia El Cardonal. El sábado se reportó el fallecimiento de una persona del sexo masculino tras protagonizar una riña, esto como les digo ahí en El Cardonal, al interior de un domicilio en la ciudad de La Paz, que había amenazado a su familia y policías con un arma blanca. Lo anterior se originó alrededor de las 22:58 horas de este 23 de marzo en un domicilio ubicado en las calles Palo Blanco y Palo Amarillo, en donde oficiales observaron un masculino amenazado con un cuchillo a su familia, amenazándola para que saliera del domicilio. La pareja del sujeto manifestó que ella solo deseaba irse a su casa. Las pertenencias ya las habría sacado en bolsas el masculino, de acuerdo con los primeros reportes. Adán N. mantenía una fuerte discusión con los policías estatales, quienes tomaron la decisión de pues tratar de controlarlo para llevárselo detenido. Sin embargo, el hombre se mantenía con el cuchillo en la mano y mostrando la actitud de amenaza. Finalmente, los oficiales de seguridad pública se organizaron en código, advirtiendo que podrían disparar contra el sujeto usando un arma que arroja pues balas de goma. Finalmente se emitió un disparo, logrando que el masculino terminara en el suelo. No obstante, debido a la zona en donde impactó el proyectil, pues la persona falleció. Entonces ya también la procuraduría emitió un reporte, ¿no?, sobre estos hechos, y bueno, pues hay que ver, ¿no?, y deslindar responsabilidades y el protocolo que se tenga que seguir, pero pues al final el sujeto muere este fin de semana. Hubo accidentes también muy lamentables en donde pierden la vida, o atropellamientos, lo de las motocicletas, que también pues no falta los accidentes de motocicletas. Oye, mañana también la Negra Pérpoli cumple, hombre, pues pura celebridad, cumpleaños mañana. El otro accidente, el que le quiero reportar, es un accidente automovilístico que se reportó en el Boulevard Forjadores de esta ciudad capital, donde, y es aquí donde se hace el llamado, si traes sueños, si estás tomado, digo, no te limitamos o no te queremos limitar a que disfrute la vida, la fiesta, digo, pero con moderación, o llévate a alguien que te ayude a manejar, si eres hard, si te gusta acá tomar, pues entonces. Se trató de la volcadura de un vehículo, aparentemente porque su conductora se había quedado dormida al volante. No se reportaron personas heridas ni lesionadas. Sin embargo, se originó una congestión vehicular. Muchos carros se quedaron ahí detenidos. Alrededor de las 5:10 horas de este domingo, 24 de marzo, se suscitó este siniestro en vial, en donde fue en las instalaciones del Tecnológico. Al lugar de los hechos acudieron elementos policiales para auxiliar a las posibles personas afectadas. Fíjate qué afortunada eres, la conductora, porque te quedaste dormida, el carro se volteó, te accidentaste, me imagino que despertaste, ¿no? Pero no pasó nada, ¿no? Son oportunidades y son lecciones de vida, que estoy abusada, ¿no? Y sobre todo, ahí está la recomendación para no manejar ni en estado de ebriedad, ni cansadas, ni durmiéndose. Si realmente no puedes, mejor hay que orillarse y pues quedarte dormido y descansar, o hablarle a alguien, no sé, o que alguien vaya contigo. Es importante porque se pueden ocasionar accidentes, entonces, más graves. Este, pues, afortunadamente no pasó a mayores, sí, los daños de tu carro o del vehículo, pero pues hubiese sido, o pudo haber sido fatal. No hay gente que por menos, lamentablemente, pues, llega a fallecer. Y hablando, pues, de fallecimientos y de accidentes, y esto lo digo, pues, para que tomen conciencia en este periodo vacacional. Una persona falleció, esto en las inmediaciones de, creo que fue el libramiento, sí, a Pichilingue. Se trató de un fuerte accidente vehicular que ocurrió en la ciudad de La Paz, en el que se vieron involucrados un tráiler nuevamente y una grúa. Como saldo, pues una persona perdió la vida en el lugar de los hechos. Esto fue sobre el libramiento a Pichilingue, las inmediaciones del entronque a la altura del Hotel Costa Baja, donde a la una de las dos cajas del tráiler terminó acostado de lado, mientras que la grúa se impactó contra la unidad. De acuerdo a los videos que salieron en redes sociales, el tráiler de doble remolque pertenece a la cadena de supermercados Ley, pero se desconoce a quién pertenece la otra unidad que se vio involucrada en el accidente y en donde lamentablemente esta persona perdió la vida. Así que bueno, pues hay mucho movimiento en los
diferentes tramos carreteros de la geografía estatal. Hay que cuidarse mucho en estos y todos los días, claro, pero más en estos días que hay mucho más movimiento. Y por último, quiero comentarle para que tome precaución sobre los baches de la Transpeninsular, porque puede también ocasionar accidentes o afectar los vehículos. En redes sociales se difundió un video en el que se pudo observar cómo 6 automóviles se encuentran dañados por los baches que están en el tramo carretero Ciudad Constitución hacia Loreto. Bien les decía hace rato, ¿no? El 23 de marzo, en esta carretera, poco antes de entrar a las curvas, pasando el ejido 1, se reportó que diferentes unidades terminaron afectadas y varadas por el mal estado de la carretera. Mucho cuidado también al transitar y, bueno, pues para el que no caiga, pues no hay que ir a exceso de velocidad para que le puedas sacar la vuelta. Y bueno, pues el llamado, ¿no? Definitivamente a que se le dé mantenimiento correspondiente y más en estos días. Debió haber sido preventivo antes de el inicio del periodo vacacional. Vamos por acá, tengo comentarios con muchísimo gusto. Dice Isaac Guadalupe: la vida es una película que vuelve a empezar cada mañana al despertarnos. Olvídate de tus errores. Cada día tienes una nueva oportunidad para triunfar y alcanzar la felicidad y para que, como en las películas, tengas un final feliz. Así que le agrego el dato a mi estimado Isaac Guadalupe, que dice: muy buenos días, excelente inicio de semana para ti y para todo tu gran equipo, y que tengan un lindo día y que Dios los bendiga. Dice la Negra Pérpoli: también una servidora cumple mañana 26 de marzo. De marzo es lo que cumplo 23 años. En las salinitas, mi querida Negrita Pérpoli. 7:55 a.m, retomamos la información de las compañeras reporteras de este instituto. Recientemente se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down y nuestra compañera Daniela González nos trae pues detalles de cómo conmemoraron este día en el CAM laboral. Diversas actividades conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down el Centro de Atención Múltiple Laboral, CAM, con el objetivo de lograr la integración total de este sector hacia todos los sectores de la población. Así lo destacó María Elena Fong, directora de este plantel número 3. Posteriormente se realizó un conversatorio con la participación de padres y madres de familia. El propósito de esta actividad es hacer visible a las personas con síndrome Down. Hoy en el marco de la conmemoración de las personas mundial de las personas con síndrome Down, nosotros CAM Laboral 13, el Instituto Sudcaliforniano para Personas con Discapacidad y la Dirección de Inclusión, nos unimos con el propósito de unificarnos, pero con el propósito de hacer visible con dignidad a las personas con discapacidad. El evento que están viendo ahorita es una habilidad que los chicos están desarrollando. Y eso es lo que queremos nosotros, ir nosotros invisibilizando el concepto de que el síndrome Down es incapaz de desarrollar habilidades. Entonces, en este marco tenemos el día de hoy el baile, la presentación por los chicos, y posteriormente vamos a pasar a lo que es el conversatorio, donde vamos a tener temas como lo que tiene que ver con la parte médica, con la parte educativa, con lo que es el tema de la sexualidad en los jóvenes, la familia y por último la inclusión laboral, que son las temáticas que nos concierne a nosotros como centro que atiende a jóvenes. Maestros y maestras del estado atienden a través de diversas estrategias al sector de la discapacidad en Baja California Sur. Me encanta verlos con esa actitud, con el baile y con la manera en la que también nos proyectan su alegría, su felicidad, ¿no? Desbordada esa energía. Y empecemos, ¿no? Le escuché mal a la maestra, ahorita lo retomo, pero visibilizar, que se vea el trabajo que ellos hacen, ¿no? Que están también desarrollando habilidades, capacidad, y sobre todo saliendo adelante, como vemos a estos jóvenes ahí bailando, disfrutando. Decía la maestra Marilena Fon, creo que se llama, no sé si se equivocó, me imagino y quiero pensar, porque decía que no desarrollan habilidades. Bueno, ahí está un claro ejemplo que sí desarrollan, y muchas habilidades, destrezas que también cada uno, como todos, ¿no? En general, y empecemos también a sin mencionar, ¿no? Como tal, o hacer la diferencia. Es importante, pues, el que les destaquemos como seres humanos, como todas, como usted, como yo, como todos. Dice. Ah, ok.
Muy bien, vámonos con esta nota de nuestra compañera Rebeca Castro, quien nos da a conocer que Gabriel Sosa, bueno, pues destacado ese defensor de las audiencias de Canal 22, ha escrito libros sobre la radio pública en México. Ahorita vamos a que nos comparta la información nuestra compañera Rebeca Castro. Nos regaló esta conferencia, La Radio Pública en México, en el marco de los 40 años de la radio de Sud California. En el marco del 40 aniversario de la radio de Sud California, se llevó a cabo una conferencia en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur por el Dr. Gabriel Sosa Plata sobre el tema de la radio pública en México. La radio en México y en particular en Baja California Sur ha experimentado una notable evolución a lo largo de los años. Desde su llegada a la región, la radio ha sido un medio de comunicación vital que ha informado, entretenido y conectado a la población sudcaliforniana. En esta primera experiencia de radio cultural, hay quienes lo consideran como el inicio realmente de la radio pública, ¿no? Porque este concepto de radio pública o televisión pública, esto vino muchos años después. En aquellos momentos ni siquiera se hablaba de esa manera de lo que ahora concebimos como medios públicos. Pero tenía ese perfil, esa emisora muy cultural, con música clásica, con temas, por ejemplo, que tenían que ver con libros y cosas de ese tipo. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión platicando yo con José de Larrán, hijo, que también ya falleció, me decía, es que la radio pública, la radio cultural, realmente nació con mi papá. En sus inicios, la radio en Baja California Sur se limitaba a unas pocas estaciones locales con programación variada. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la digitalización de las transmisiones, la radio ha ampliado su alcance y diversificado su oferta. Actualmente existen numerosas estaciones de radio en la región y el país mexicano que abarcan géneros musicales, programas de noticias, deportes y entretenimiento. La radio en Baja California Sur ha sabido adaptarse a los cambios del entorno mediático incorporando plataformas digitales, streaming en línea y redes sociales para llevar a una audiencia más amplia y diversa. Asimismo, la radio comunitaria ha cobrado relevancia brindando espacios de participación a la comunidad local y promoviendo la cultura y la identidad sudcaliforniana. Quizás algunos que tienen que ver con cuestiones más de orientación psicológica, en fin. Pero lo que es la ficción es algo que nos cuesta mucho trabajo. La radio pública dejó de hacer ficción, salvo excepciones, en la mayoría de las emisoras. Porque cuesta más, eso sí, hacer ficción, imagínense una radionovela, ¿no? Hay que contratar a más personas, si luego se quiere una música original, y en fin, es un reto, pero la ficción es algo que deberíamos explorar todavía mucho más en la radio pública. La evolución de la radio en Baja California Sur ha sido un reflejo de la transformación de la sociedad y de la forma en que nos comunicamos. A pesar de los desafíos y la competencia con otros medios de comunicación, la radio sigue siendo un medio relevante y cercano para la población, manteniendo su papel como un puente de información y entretenimiento en la región. Muy bien, son en este momento las 8 de la mañana con 2 minutos. Tiempo de irnos una pausa y regresar con más. Fíjese que el gitano con quien platicábamos al inicio, que inició su caminata ayer por la tarde, llegó a su punto final, a su destino, a su meta, a Tijuana. Ya estaremos platicando con él más adelante. Vamos a una pausa y regresamos. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones, Canal 8 y la radio de Sud California, las señales que nos unen.
Ya regresamos a Sud California Hoy con Joel Trujillo González. Muy bien, estamos de regreso y saludo con mucho gusto a mi compañero Jairo, que está por acá, Jairo, productor en este momento ya, mi estimado y fino amigo, un saludo para ti. Vamos a continuar con más esta mañana, son las 8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7, vamos con información de nuestra compañera Gloria Guluarte, quien nos da a conocer, bueno, mire, esta no, porque ya está ya, mi estimado Jairo, nos pasamos a la que sigue. El Banco de Alimentos Sudcalifornianos mantiene vigente su proyecto de ayuda en Los Cabos. 40 toneladas de alimentos al mes son recabados y además, bueno, compartidos con la gente que así lo necesita. Y sobre esto nos habla nuestra compañera Hilda Martínez. Al menos 40 toneladas de alimentos diversos al mes son recabados por el Banco de Alimentos Sudcaliforniano con su sede en Cabo San Lucas, mismos que son distribuidos a diferentes agrupaciones o asociaciones civiles que atienden a personas en condición de vulnerabilidad, informó Alejandra Cortés Cota, directora de este proyecto de beneficio social. En entrevista, Alejandra Cortés destacó que lamentablemente en Baja California Sur el 23.4% de la población, o sea cerca de 189 mil personas, carecen de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Y esta es una de las principales carencias sociales que se viven en el estado. Reconoció que es en el municipio de Los Cabos donde el porcentaje de esta necesidad es mayor y como principal motivo destacó los asentamientos irregulares que prevalecen en Cabo San Lucas y San José del Cabo. Este Banco de Alimentos se fundó en agosto del 2021. Fue fundado por Alianza para la Seguridad Alimentaria de Baja California Sur, una asociación civil. ¿Y qué somos? Nosotros como Banco de Alimentos somos una organización sin fines de lucro que tenemos a grandes rasgos dos objetivos. El primero, disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos y fortalecer a comunidades y a familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? En toda la cadena comercial del alimento, desde el campo hasta los restaurantes, nosotros rescatamos alimento que está apto para el consumo humano, pero por distintas situaciones no pudo ser comercializado. Ese alimento lo rescatamos y lo distribuimos a través del apoyo de una red enorme de grupos de colaboración alimentaria. Esta red está conformada por más de 89 organizaciones, son desde colectivos, comedores comunitarios, centros de rehabilitación, asilos, digamos, organizaciones que están destinando todos sus esfuerzos y su energía en atender a personas en situación de vulnerabilidad en todos los rangos de edad. La entrevistada dijo que el Banco de Alimentos tiene presencia en todo el estado y que sus sedes se mantienen abiertas gracias a la colaboración de los donantes. Finalmente explicó que los programas que tiene la Alianza por la Seguridad Alimentaria de Baja California Sur son tres. Uno es este, es el Banco de Alimentos Sudcaliforniano. Otro es el Programa de Pérdida y Desperdicio de Alimentos y el tercero es el Programa Sé Voluntario y Sé un Aliado, con lo cual se pretende cultivar un sistema alimentario sostenible, sano, equitativo y resiliente para Baja California Sur. Muy bien, estamos de regreso. Son ya las 8 de la mañana con 10 minutos. 8 con 10. Me da mucho gusto ver en pantalla en este momento, para quienes nos siguen a través de Canal 8, pero también para quienes nos escuchan, tenemos la oportunidad de platicar en este momento con Esteban, el gitano, el peregrino también ya conocido y todavía lo que fue logrando durante todos estos días. Él salió, y recuérdenlo, aquí tuvimos la oportunidad de platicar también con él, salió de Cabo San Lucas el 8 de enero. Ayer, buscando su destino y llegando a su destino además, a la meta, el 24 de marzo del 2024 llegó a la ciudad de Tijuana. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de haber logrado tu objetivo, mi estimado gitano? ¿Qué onda, Joel? ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar otra vez contigo, con tu editorio. Pues muy contento de haber llegado a cumplir la meta y, pues bueno, de haber sido yo la primera persona que tú me entrevistaste, ¿no? Cuando apenas iba saliendo Los Cabos. Y ahorita ya verme aquí en Tijuana, llegando después de 2 meses y medio de travesía, me siento muy orgulloso, muy, muy feliz, muy contento.
¿Qué cambió en ti desde ese día 8 de enero, después de 10 semanas, llegar al 24 de marzo del 2024? ¿Qué cambios importantes y significativos hubo en ti? Sobre todo pensando en aquella entrevista de lo que nos platicábamos, ¿cuál era tu objetivo? Pues yo creo que el cambio que más se ve es el cambio físico, ¿no? De un cuerpo más fortalecido, unas piernas más fuertes, también un temple más como de guerrero, ¿no? Una cara más endurecida, pero un corazón también más noble. Me veo a mí mismo diferente, me siento pues muy orgulloso de mí mismo. También esto me da como una autoestima un poco más elevado. El haber logrado esto hace que me vea a mí diferente, ¿no? Con una percepción más de que, órale, sí pude lograrlo. Y sí, mucha autoestima sobre todo. ¿Qué encontraste a tu paso que te haya sorprendido, que te haya marcado y que te haya impulsado a lograr ese objetivo que te habías trazado? Pues la nobleza de la gente, la bondad de la gente, desde el inicio hasta el final, siempre me topé con gente que me apoyara, que me echara la mano, que me compartiera por ahí un burrito de machaca, que invitara a su casa a dormir. Comí burritos de machaca como nunca en mi vida voy a comer, fueron deliciosos. Y le agradezco mucho a toda la gente por eso, por brindarme su comida, su buena onda, pues como que eso me sorprendió demasiado. No me sorprendió el hecho de que hubiera eso en la península, sino lo demasiado, o sea, fue mucha la bondad por lo que me topé, y también me sorprendió mucho la belleza de toda la península de Baja California Sur y Norte. Me sorprendió muchísimo tanta belleza natural que tienen aquí. ¿Qué parte de tu objetivo también estaba el tomar fotografías? Tú eres fotógrafo y durante todo este camino has generado un material muy importante, un banco de imágenes muy importantes. ¿Qué vas a hacer con todas esas imágenes? ¿Alguna exposición? ¿Vender imágenes, fotos? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Sí, justamente me gustaría exponerlas. Todavía no sé muy bien dónde, tengo por ahí hablado algunos lugares en Durango. Si se me presenta la oportunidad, pues aquí en ciudades importantes de la península, ¿no? Puede ser Los Cabos, La Paz, Ensenada, Tijuana. Veremos el tiempo que nos dice. Y pues venderlas, quiero construir un sitio web donde yo las pueda ofrecer en línea y hacer de esta aventura, ¿por qué no?, también algo que me retribuya económicamente. Cuando platicamos aquella mañana también, después de que iniciaste, ¿no?, este 8 de enero pasado, hablamos de la gente, ¿no?, de la bondad, de la solidaridad, la unión, de cómo fuiste también construyendo un grupo importante de seguidores, gitano, tus peregrinos. ¿Qué les dices a ellos ahora? Mis peregrinos, pues que se pudo, y se pudo gracias a ustedes, porque mis peregrinos fueron el alimento del alma, esta gasolina que necesitaba mi espíritu para continuar. Unas muestras de apoyo bien bonitas, unas palabras que a veces hasta me hacían llorar, las palabras de mis peregrinos, de tan bellas que eran. Y pues bien agradecido que se hizo peregrino. Se armó, llegué a mi meta, llegué con ustedes y gracias a ustedes. Y bueno, muy, muy agradecido. Oye, llegaste entero, te veíamos ayer que hiciste el en vivo desde Rosarito, donde te veíamos con esa energía que pues es que era ya el último jalón, el último estirón también de llegar a la meta. ¿Quién te esperaba en la meta además de los peregrinos? Me esperaban mis padres y mis hermanas, mi familia. Fue bien bonito verlos, ni siquiera me esperaba, bueno, sabía que iban a venir aquí a Tijuana, pero no me esperaba encontrarlos donde me los encontré, así en una curvita, hasta se pusieron en una curvita ahí escondidos para sorprenderme, y ahí los voy viendo y wow, fue una sensación que ni siquiera me lo creía, como que esto está pasando, esto está sucediendo, y como que no me lo creía. Y pues bueno, ya los abrazos, los besos, y pues muy, muy bonito verlos, encontrarme. Los medios de comunicación también se acercaron ahí contigo, los medios, ¿qué te preguntaban? Bueno, prácticamente lo que te estoy preguntando, ¿no? Los retos, lo que viviste y todo esto. Pues sí, se acercaron ahí los medios de comunicación muy interesados por mi travesía, que les agradezco mucho ahí sus atenciones, su interés, y pues sí, pues las preguntas, ¿no?, del viaje y todo, me hicieron sentir muy, muy bien recibido, la verdad, los medios. Les agradezco aquí a los medios de Baja California.
Oye, pues, ¿qué escenario te plantea el reto superado ahora? Sé que tienes la intención de ahora seguir caminando más lejos. Me imagino que regresas a Durango a pensar, a descansar y, bueno, pues a pensar qué es lo que viene. Sí, pues regreso a Durango a carnitas asadas, a ver a mis amigos, a dos, tres cervecitas. Regreso a Durango a descansar, a pensar lo que sigue. Y creo que lo que sigue tal vez sí son más aventuras. Me ha gustado mucho aventurarme, me ha gustado mucho la caminata, estas experiencias. Y también la gente lo ha recibido muy bien. Entonces, pues veremos qué sigue. Yo creo que van a seguir más pasos por delante. ¿Esto te hace mejor persona? Definitivamente. Es algo que se lo recomiendo a todo el mundo. Caminar y, pues bueno, buscarse a sí mismo. Totalmente esto me ha hecho un gran ser humano. Más consciente, hasta como más inteligente, más astuto, más fuerte. O sea, un ser humano más completo. Hoy creo que ante el resultado que has logrado, me imagino que ya piensas que cualquier cosa puedes vencer y lograr. Pues no cualquier cosa, la verdad que esto incluso yo creo que al revés, me hace consciente que necesito trabajar más en mí mismo, o sea, como que sé que los retos son grandes y que tengo que trabajar más para lograr cada vez más cosas. O sea, esto me hace humilde, pero también muy consciente de mi fortaleza y pues bueno, lo Oye, que sí está por venir. ¿Muchos más seguidores ahora? Sí. Fue increíble, sí, como que de 2.500 seguidores y estoy en 13.000 y fracción. Fue increíble el crecimiento que se dio en las redes sociales, que hasta me, sí, pues como que me paraban en la carretera y mándele un saludo a mi primo que vive allá en Guadalajara y yo ahí me tienes mandando saludos y tomando. Pues ahora eres creo que un poco más famoso de cómo llegaste definitivamente. Un mensaje final para la gente que te acompañó durante todo este trayecto en Baja California Sur y el alcance que tenemos pues es más allá del paralelo 28, donde te decía, a partir de ahí ya empieza también otra historia, pero algo que le quieras enviar de mensaje a toda esta gente. Pues a todos los californianos, que los quiero mucho, que muchas gracias por seguirme el paso, que desde el principio estuvieron ahí conmigo, desde el mero principio, muchas gracias. Y que recuerden que lo primero que venimos a hacer a esta vida es conocernos a nosotros mismos y que nosotros somos los más importantes en el mundo, nosotros mismos. Pues qué interesante mensaje, te agradecemos mucho. Seguiremos, ahora sí que seguiremos tus pasos, mi estimado Esteban Gitano. Gracias por también confiar la primera entrevista aquí con nosotros hace ya más de 10 semanas. Muchas gracias y que tus pasos sigan firmes. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Joel. Buenos días a todos. Ánimo. Hasta luego. Pues es Esteban Gitano, ya en Tijuana, Baja California, cumpliendo la meta y su objetivo. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 8:19. No te vayas, espérame porque voy a tomar una foto. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones, Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen.
Ya regresamos a Sudcalifornia Hoy con Joel Trujillo González. Muy bien, estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23, vamos, y hemos estado platicando durante estos días algunos de los que estarán participando, que forman parte también de la historia musical de Baja California Sur, porque viene el Chollero Fest, y estará Bellroom en esta participación, y bueno, pues está con nosotros aquí, bueno, vamos a mencionarte tal cual. Bellroom, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, pues encantado de estar por acá, en Canal 8, como siempre. Hombre, muchas gracias a ti por acompañarnos. Tengo entendido que además de ser un cantante con un género alternativo, ahorita nos platicas y defines tu concepto, tu estilo, compones y estás contento de poder participar en el Chollero Fest. Claro que sí. Y afortunado porque de hecho fui de los últimos en meter convocatoria. Faltaban 5 minutos, me acuerdo, para que cerrara. Cerraba a las 3, yo la metí como a las 2:55 por ahí. O sea, alcanzó a llegar. Alcanzó a llegar porque originalmente no tenía... Planeé entrar porque vi que pedían mucha documentación y todo eso y no la tenía, pero la metí para decir, bueno, unos 3 Ave Marías y a ver qué pasa. Y vámonos. Y pasó, ¿no? Bueno, o va a pasar porque estás y formas parte. Lo decía, parte de la historia, porque realmente pues es un evento, un festival que en esa magnitud pues no se había hecho. Son 2 días prácticamente de música, de diferentes géneros, estilos. Y bueno, partamos de eso también. ¿Cómo defines tu estilo? Mi estilo, pues... ahorita lo diría como algo de pop alternativo, porque me gusta incursionar mucho en otros géneros. Lo primero que saqué fue algo de rock, e incluso algo synth-pop como Depeche Mode y así. Acá disco súper de synths de los 80. Oye, ¿y cómo es entonces, ¿no?, el que siendo tan jóvenes se dejan también influenciar? Y qué bueno que sea con esos estilos que mencionas, ¿no?, del pasado. Sí. Pues siempre es bueno incursionar en género del pasado, siempre y cuando pues tengas una perspectiva innovadora y le des un aire fresco, una bocanada de aire pues de la hora del 2024. Siempre es muy bueno, ¿no? Evocar o traer al pasado, y más si son estilos de música que pues en su momento también han pegado, pegaron muchísimo, que tan es así que se siguen aquí retomando con géneros como el que nos platica Bellroom, que es pop alternativo. ¿Y tu música quién la hace? La hago yo. Ah, ¿también todo? Todo yo. Yo la produzco, la escribo, la compongo, yo canto y toco todo lo que está en las canciones. Oye, ¿y nunca has pensado en tener a alguien más? No. Pues no lo he necesitado. Al menos en ese concepto, ¿no? Bueno, pues todo está hecho desde casa también. O sea, no voy a un estudio acá super fancy ni nada. Todo lo hago desde casa en presupuesto, claro, pero pues todo es yo. Si he ocupado a alguien más, pues no lo he procurado ahorita, no lo necesito. No sé, fíjate, esto lo has dicho interesante y sobre todo no lo he necesitado. Y está padre, ¿no? Porque, pues, compones, haces todo, ¿no? Sí. Hasta tu marketing, yo creo, porque estás en redes sociales y todo, debe estar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Con poquitos seguidores, pero para allá ando. Pero mira, el inicio es, el caso es iniciar. Sí. ¿No? Ahora, ¿tu música está en plataformas también? Sí, en Spotify, Deezer, Amazon, lo que tú digas, que yo también la distribuyo por una casa distribuidora que se llama OneRPM, que nos sirve a nosotros artistas, no muchos la usan. Quiero que conozcan ella porque es gratis, aparte. Oye, qué bien. ¿Cómo se llama? OneRPM. OneRPM. Ajá, como revoluciones por minuto. Ah, ok. Y One... De uno. Ok. Oye, pues interesante, ¿no? Para quienes están en la música y que quieran además hacerlo de esta manera, bueno, pues ahí está una alternativa. ¿Compaginas esto con alguna carrera o te dedicas 100% a la música? Pues ahorita estoy estudiando en la prepa. Tengo 18 años recién cumplidos. Y pues estoy haciendo esto de la música porque... Pues es algo que me nace, es algo que me gusta y que me gustaría dedicarme a ello, si Dios quiere, si la gente quiere, si a la gente le gusta, pues se puede hacer. Esto ¿cómo lo iniciaste? ¿Como un experimento que dijiste voy a empezar a hacer música o cómo fue que surge Bellroom? Pues nació, bueno, desde el 2018 estoy en la guitarra, me metí a la escuela de música del estado, unos 2 años, de 2018 a 2020, me salí por la pandemia y ya de ahí dije, bueno, va, o hago música o no hago nada.
Y me puse a hacer música pues para pasar el tiempo, me puse a componer, a usar programas como Reaper ahí en la computadora. Y pues ya llegó el día en que dije, no, pues ya quiero sacar música, quiero hacer cosas. Y pues ahora estoy acá. No, pues qué bueno que te dedicaste, te pusiste a hacer eso. Algo con mucho provecho. ¿Y qué te ha dejado? Vamos a también preguntarte, ¿qué te ha dejado el hacer música? Pues me ha dejado muchas cosas, fíjate. Me ha dejado no solo pues ganas de hacer más música y ganas de crear arte. También muchas amistades bonitas, muchas amistades que ya sé que son las amistades que me van a durar toda la vida. Gracias a la música conocí a mi mejor amigo, José, que le mando un saludo, que está en San José del Cabo. Mira, José en San José. Y también pues he conocido varios lugares que nunca he pensado conocer, pues como el Estadio Guaycura, que de eso es como un sueño tocar en el Estadio Guaycura. Que me acuerdo hace un par de años, le dije a mi papá, estaba manejando ya por Elisa, y le dije a mi papá, apá, un día voy a tocar ahí. ¿Y qué dijo tu papá? Sí, me dijo, sí, ya. Sí, está bien. Y mira, ya se acerca. Fíjate, sí. Curiosamente, el caso de Lúnula, que son unos chavos que estuvieron hace poco con nosotros, ellos se subían a las antenas del cerro y decían, mira, algún día vamos a tocar en el Guaycura, no sé, en un evento, no sabían ni qué. Pero también, al igual que tú, van a cumplir ese sueño en el Chullero Fest, que es un trabajo importante, ¿no? La cultura, desde la institución de cultura en nuestro estado, y bueno, pues les está dando también esta oportunidad, ¿no? A ustedes. Sí, sí, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo vas a estar? El día 1, que es 13 de abril. El 13 de abril, el primer día del Chullero Fest, ahí vas a estar. No se sabe la hora con exactitud, ¿verdad? No, aún no. Entonces, pero pues participen, búsquenlo en tus redes. ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? @ Belrom, solo que en vez de O es cero. ¿Y qué es Belrom? Beltrán Romero, son mis apellidos. Ah, oye, está bien y suena bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, pues invita a la gente a que te sigan en tus redes, pero que también te acompañen en Chullero Fest 2024. A televidentes del Canal 8, les invito a que me sigan en redes, plataformas como @ Belrom, Belrom, galán acá. Y pues nada, les invito a escuchar más música, a los demás artistas del Chollero, y nos vemos por allá. Eso, muy bien, tiene estilo. Muchas gracias, Belrom. A ti. Gracias por haber estado acá con nosotros. Tengo saludos con muchísimo gusto para Víctor Geraldo, mi estimado amigo, a toda su familia, por supuesto, que nos están viendo en este momento. Gracias por escucharnos, por vernos. Saludos también para el Luigi, mi estimado Luigi Roroni. Saludos, mi estimado. Un saludo para ti, muchísimas gracias. Edgar Morales, no te has reportado, Edgar Morales, que ya, pues ahorita no van rumbo a la escuela porque están de vacaciones, pero ahí va, manda la foto con su baby. Eso, nos gusta que interactúen con nosotros. ¿Qué más tenemos por acá? Muchísimas gracias, Nora Duarte. Un saludo para ti, para Marisol, para Joel, para todos por allá. Un saludo. Son las 8:31. Tiempo de una pausa. Regresar con más aquí a Sud California Hoy. Sigan con nosotros. En un instante regresamos a Sud California Hoy. En la pantalla y al aire. 40 de conexión. 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Sud California, las señales que nos unen.
Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Qué bueno que siguen con nosotros. Saludos, saludos a la tía Licha, por supuesto, que siempre nos ve allá en Chametla. Saludos, muchas gracias. Oigan, el problema de las cataratas sigue prevaleciendo y afectando a algunas personas. Esto ahí en el municipio de Los Cabos, y esto lo ha advertido un especialista y nos lo comparte en su nota nuestra compañera Hilda Martínez. El problema de cataratas en los humanos está en constante incremento, reconoció el doctor Gabriel Cruzado Aguilar, quien es el encargado del despacho de la Dirección General del Hospital de San José del Cabo, al asistir y participar en una reunión informativa sobre la próxima jornada de cirugías de cataratas que se desarrollará aquí en Los Cabos. En entrevista, el galeno destacó que aunque son diferentes los factores por lo que este padecimiento se genera, es importante informar que se presenta en personas mayores de 50 años o con padecimientos de diabetes o hipertensión, por lo que reconoció el esfuerzo de un grupo de médicos que realizarán una jornada de cirugías en la zona. El representante del Hospital General recordó la importancia de que los ciudadanos, al registrar algunos cambios en su visión, acudan a realizarse un examen con un especialista, quien es el que determina el tipo de problema que enfrentan y cómo tratarlo. La incidencia de las cataratas es bastante elevada, no tengo el número exacto de cuántas personas padecen de cataratas en nuestro estado, sin embargo, la gran mayoría de los pacientes de mayores de 50 años presentan esta alteración debido a la edad o algunas otras afectaciones como la diabetes o hipertensión, algunos otros por traumatismo que desafortunadamente afectaron la visión de estas personas. En un menor número, las incidencias de cataratas congénitas también afectan a la población en cualquier estado de la República. Todo hay que identificar los elementos de la visión. Cuando una persona empieza a tener una disminución de la agudeza visual, tenemos que identificar cuál sería el problema. Puede ser un problema de refracción, es decir, algo que hace que el ojo no vea adecuadamente bien, o cuando ya es algo interno, donde el iris es justamente el cristalino, es el que está afectado, es donde se empieza a ver un poco opaco, y eso es lo que hace que se diagnostique catarata, que es la afectación del cristalino. Es dirigida a todo público. Claro está que los especialistas y sus subespecialistas en oftalmología determinarán quiénes son candidatos a la cirugía. Por ello reconoció el esfuerzo que realiza el grupo oftalmológico que encabeza el doctor Cebreros por alcanzar este beneficio a quienes más lo requieren, como lo será la jornada de cirugías de cataratas, ya que en abril serán las valoraciones y en mayo las intervenciones para quienes resulten aptos. Estas acciones se realizarán en conjunto con Grupo Oftavisión, el Club de Leones, Sindicato de la Croc, Fundación Leti Coppel, Hospital General de San José del Cabo, y es necesario sacar cita al 668-19-465-51 y al número local 624-12-244-20 que atiende el Club de Leones de Cabo San Lucas. Vamos a temas políticos. Nuestra compañera Sara Yamurgo nos habla sobre algunas de las actividades desarrolladas por Claudia Sheinbaum, en donde ofreció estrategias para el desarrollo empresarial de México. Tomar decisiones por consenso con empresarios y empresarias de México, generar cadenas de valor a través de la consolidación de corredores industriales en las que se garanticen el bienestar y acceso a servicios de las y los trabajadores, así como continuar con el incremento al salario mínimo y localizar las industrias de acuerdo a los recursos naturales de cada región. Son parte de la visión para el desarrollo del segundo piso de la Cuarta Transformación, expuso Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien se reunió con empresarios y representantes de las cámaras empresariales en Nuevo León, a quienes compartió su visión de un México próspero. Porque hay una enorme oportunidad de generar estos polos de desarrollo en el país que nos permitan atraer estas inversiones, generar la infraestructura en estos lugares, pero además que en esos lugares sea donde se invierta en vivienda, en educación, en acceso a la salud, de tal manera que no ocurra como hasta cierto punto ha ocurrido en ciertas zonas del país. La zona metropolitana de Monterrey puede ser una zona en donde se hagan largos trayectos de viaje de los trabajadores porque viven muy lejos del lugar de trabajo, o en donde no haya suficiente vivienda para poder garantizar pues una vida mejor a los trabajadores y trabajadoras. Y en eso tiene que haber una enorme vinculación entre el sector privado y el sector público. Entonces, hablamos de inclusión, innovación, digitalización, sostenibilidad o sustentabilidad y vocaciones productivas de los territorios.
Recordó que estas decisiones nunca se han tomado de manera unilateral, sino que el gobierno de la Cuarta Transformación ha privilegiado el diálogo constante con el sector empresarial para impulsar políticas como el aumento al salario mínimo, la eliminación del outsourcing o la estabilización del precio del gas natural. Y la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, pidió al Instituto Nacional Electoral imparcialidad ante las quejas que se han presentado en este periodo electoral, como la hora nacional. Por cierto, no hubo hora nacional justo por esto. En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que Morena ha presentado quejas de la guerra sucia que ha llevado a cabo la oposición, entre ellas la compra de bots desde el extranjero, pero que el INE no ha investigado. Hay cosas que no me explico cuando se pide revisar la guerra sucia. Los bots comprados desde el extranjero dicen que no se tiene que investigar, y una petición que hace el PAN, que dice que en la hora nacional se está difundiendo algo, pues de inmediato se contesta. A pregunta expresa sobre también que presuntamente en programas de la hora nacional les están promocionando, la candidata presidencial de la Cuarta Transformación señaló que en el INE debe haber imparcialidad ante las quejas, y señaló que tras el comunicado de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, el CIRT dejará que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la siguiente instancia sea quien emita una opción sobre la suspensión o no de la emisión radiofónica, y justamente enviaron en el fin de semana un documento sobre el tema que se maneja de la hora nacional. Vamos ahora con más información de Itzel Rocha, ahora de Xochitl Gálvez, porque anuncia el plan de inversión en inteligencia y tecnología vial. A la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez destacó ante autotransportistas de todo el país la importancia de utilizar tecnología e inteligencia para combatir los asaltos al transporte de carga en las carreteras. En el foro Mujeres Transformando México, organizado por la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Gálvez Ruiz criticó la eliminación de la Policía Federal durante ese sexenio, sin haber creado otra corporación eficiente que vigile las vías de comunicación terrestre del país. Además, la candidata presentó su proyecto que contempla contener y reducir a las organizaciones criminales, fortalecer los derechos humanos, construir una prisión de alta seguridad, fortalecer el sistema educativo nacional y respetar el Estado de Derecho. Definitivamente necesitamos a las Fuerzas Armadas enfocadas a la seguridad nacional. Necesitamos que toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas se dedique a perseguir a los delincuentes, a esos a esas bandas de criminales que tienen total control de las autopistas y las carreteras en nuestro país. Mi gobierno va a ser un gobierno tecnológico, un gobierno donde se use la inteligencia artificial. Además, la candidata se pronunció en contra de la ley SB4 que se discute en Estados Unidos, calificándola como discriminatoria y racista. Esta ley permite a los agentes de policías locales y estatales detener y arrestar a cualquier persona sospechosa de haber ingresado ilegalmente al país vecino. Desde San Luis Potosí, Gálvez Ruiz celebró la decisión de la Corte de Antepelación de Estados Unidos que anoche suspendió la entrada de vigor de esta ley. Y bueno, las dos candidatas y el candidato continúan en campaña en diferentes eventos que, bueno, pues estaremos compartiéndoles el día de mañana. Vamos a ver otros temas, porque en el marco de esta Semana Cultural, la número 12, se realizó este Centro de Estudios de Bachillerato, el CEB La Paz. Vamos a esta nota que nos comparte nuestra compañera Daniela González. Semana Cultural, en el marco del aniversario número 12, realizó el Centro de Estudios de Bachillerato Plantel La Paz, actividades que apoyan la formación no solo académica de los estudiantes, sino su desarrollo integral. Así lo destacó Francisca Mayoral, coordinadora académica de la institución. Dijo que se desarrollan estrategias deportivas, musicales, recreativas, entre otras. Esta Semana Cultural se viene llevando a cabo año tras año. Son los eventos de aniversario de nuestro plantel. Este año cumplimos el aniversario número 12. Y cada semana cultural lleva una temática. Esta semana cultural se llama Caricaturas del Ayer y Hoy. Y como coadyuva, pues definitivamente es parte de la formación integral de nuestros estudiantes. No todo para ellos el crecimiento es académico, sino también en todo lo que es su parte integral humana, ¿no? Para darle pues un buen perfil a los ciudadanos californianos. Y vemos el profesionalismo con que lo hacen los estudiantes, ¿no?
Así es, ellos ahora sí que se ponen muy formales y se entregan como si fuera verdaderamente pues un espectáculo de muy alto nivel. No estamos en medio superior, lo hacemos con muchas ganas, pero ellos le ponen ese toque, ¿no?, que deben de tener. El Centro de Estudios de Bachillerato contó con la participación de padres y madres de familia en este Festival de Talentos de los Jóvenes. Muy bien, pues felicidades a los alumnos, alumnas del CEP La Paz. Vamos en este momento a la pausa porque marca las 8 de la mañana con 45 minutos. Pausa y regresamos. En un instante regresamos a SudCalifornia. En la pantalla y al aire, 40 de conexión. 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Sudcalifornia, las señales que nos unen. Muy bien, pues son 8 de la mañana con 49 minutos, 8 con 49. Hubo este fin de semana, de hecho, muy temprano todavía se observaba este eclipse, el primer eclipse prelunar, algo así, sí. Y bueno, pues imágenes de la luna impresionantes, ¿no? En donde le comparto, ¿no? Ahorita le vamos a poner alguna imagen por ahí que le compartía nuestro señor productor Jairo.
en donde, bueno, pues también muchas imágenes circularon a nivel nacional de cómo se miraba la luna desde muy temprano. Todavía temprano, cuando ya venía para acá, se miraba espectacular la luna como parte. Y esto hay que recordarle, antecede al fenómeno que se verá en nuestro país, en parte de nuestro país, el eclipse de sol para el próximo 8 de abril. Entonces, bueno, pues será el 8 de abril el eclipse solar. Ya eso lo vamos a estar platicando en su momento. Pero este eclipse penumbral, le andaba yo cambiando de nombre, penumbral se vio en las últimas horas de luna, fue un eclipse penumbral de luna en este marzo 2024 y bueno, pues se pudo observar este eclipse que fue espectacular. Quienes pudieron ver la luna, que todavía no podemos ver la luna aquí, estuvo impresionante. ¿Y qué es un eclipse penumbral de luna? Bueno, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, ahí está, miren, así se miraba la luna, impresionante. Ese, como un color entre azul y gris, ahora sí que entre azul y buenas noches, impresionante la luna. La NASA explica que los eclipses de luna se registran dos veces al año y eso sucede cuando la luna, la Tierra y el Sol logran esa perfecta alineación y crean sombras a escala cósmica. Este eclipse penumbral fue visible durante la noche del domingo 24 y madrugada del lunes 25 de marzo. La verdad que se miraba impresionante la luna y bueno, pues se vio en gran parte de América, África y Europa y también Oceanía, un evento que generalmente pues no suele verse a simple vista. Sin embargo, para el 2024 se vio bien. Cubrió el 95% de la superficie lunar y bueno, pues simple vista se miraba espectacular. Así el eclipse penumbral de la noche de ayer y la madrugada de este día. Y bueno, pues esto le antecede a darle a conocer el estado del tiempo para saber cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas. Y esto, bueno, pues agradecerle como siempre a mis amigos del área de climatología de la Comisión Nacional del Agua, Delegación Baja California Sur, que siempre nos comparten de manera puntual la información para el estado del tiempo de este ya 25 de marzo. Y vemos esta imagen de satélite que nos comparte Jairo. La Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, da a conocer cómo están las condiciones del clima para nuestro país. Algunas zonas y regiones bastante despejadas, otras con alguna nubosidad, principalmente en la zona de Veracruz, en donde hay pues nubes, también la parte de Michoacán, por ahí abajo de Sinaloa, que por cierto Sinaloa bastante fuerte en una actividad también de cuestiones ahí de inseguridad, ¿no? Sí lo vieron el fin de semana. Pero bueno, vamos a lo que sí nos atañe, que es el estado del tiempo. Se pronostican lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, caída de nieve o aguanieve en el noroeste y norte del país, además de rachas de viento muy fuertes e intensas en el noroeste, norte, noreste, occidente, centro y sureste de nuestro país. Ahora entiendo por qué se sintió este frío. Hay una octava tormenta invernal que se ubica en el norte de nuestro país. Se esperan para el día de hoy, aunque usted no lo crea, lluvias aisladas en Baja California Sur. Es el pronóstico. Guerrero Negro tendrá una temperatura máxima de 19, mínima 13. Santa Rosalía 23, 13. Loreto máxima 23, mínima 14. Ciudad Insurgentes, incluida mi querida Ciudad Constitución, van a tener el día de hoy una temperatura máxima de 22, una mínima de 14. Bastante agradable, por cierto. En Los Cabos la máxima 22, mínima 14, en este precioso puerto de ilusión. Solo la gloria es más bella que la paz, decía Estanislao González. Tenemos para el día de hoy cielo despejado durante el día y la noche. La temperatura máxima de 25, la mínima de 15, con vientos fuertes del norte, noroeste y esto por la mañana. Por la noche los vientos van a venir del suroeste. En las últimas 24 horas fueron 6 grados en Gustavo Díaz Ordaz. La máxima fue en Santiago de 31 grados centígrados. Es el tiempo para las próximas horas en Baja California Sur y el territorio nacional. Oigan, dice por acá mi querida Lili Druk.
existen dos formas de ver la vida. Unas creyendo que no existen los milagros. La otra es creyendo que todo es un milagro. Y esto lo dijo nada más y nada menos alguien que le sabía al pensamiento, que fue Albert Einstein. Dice, buenos días, última semana de marzo. Vamos recio con el 24. Ya sé que estás esperando con ansia loca el mes de diciembre. 251 días para diciembre, mi querida Lili. Así que váyase preparando en sus marcas. Dice por acá, a ver dónde me quedé. Bueno, un saludo para Payo hasta Chametla. Muchísimas gracias. Dice por acá también. Se solicitan dos donadores de sangre o negativo urgente para Guadalupe Esmeralda de la Peña Rosales. Ya hay fecha próxima para su cirugía de columna el próximo 12 de abril, programada como tal. Llamar al 612-13-925-91. 612-13-925-91. Llamar antes de presentarse a donar al IMSS 5 de febrero. Y por su atención, muchas gracias. Roberto y Claudette Jaques el día de hoy están cumpliendo años. Son hermanos de nuestra querida güerita Denise Jaques. Pues muchas felicidades. Que la hermana se luzca, que la hermana les dé regalos, que los atienda, que los apapache, porque hoy están cumpliendo años Roberto y Claudette, que son hermanos de Denise. Un saludo para ti, Denise, y para toda tu familia, y principalmente para tus hermanos. Dice por acá, felicítame a Trino y a Zahir, que hoy están cumpliendo años. Pues felicidades para Trino, Berber y Zahir también. Muchísimas felicidades de parte de Marisela Medina, prima, le mando un abrazo a usted también, que la pase bonito. No va a haber mole o algo bueno va a haber por allá con los Medina, con los Berber Medina. Un saludo y felicitaciones, pásenla bien, ya nos vamos, son las 8:56. Sigan la programación de la radio de Sud California, si estás de vacaciones, disfruta, nos vemos y escuchamos mañana desde las 6:00 a.m. con José Luis Angulo Martínez en Buenos Días Sud California y poco después de las 7 aquí en Sud California Hoy. Hasta luego, bonito día, soy tu amigo de siempre, Joel Trujillo González. El Instituto